hola, hola, amigos de las artes marciales mixtas. Programazo el que vamos a tener hoy haciendo la previa de UFC 285, aunque mañana hablaremos de Jon Jones contra Cyril Gane. Y por supuesto también tenemos que hablar del tema estrella. Se va a enfrentar Ilia Topuria al Korean Zombie, lo veremos, pero antes tenemos que presentar a los colaboradores. Y por supuesto déjanos un buen like porque mira qué cantidad de gente tenemos en la mesa. César, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo va la resaca del 2-1? Ya se ha ido pasando y ya nos metemos en actualidad de MMA. Este cartel es la bomba, tío. Hay un montón de nombres. Ahora hablaremos de ellos, pero una pasada. Humbert. Todo el mes es la bomba. O sea, no solo este cartel, viene el mes de marzo complicadito. Ahora te toca a ti, al decir, todo el año es la bomba. Sí, sí, sí. Toda la vida es la bomba. Toda la vida es la bomba. La vida es increíble. Oye, estamos los cuatro de generación MMA aquí. No sé cuántas M's he hecho. Son muchas M's para muchos cuatro. Pero yo es que necesito que esto brille aún más. Por favor, un plano general. Me cargo aquí ahora mismo a estos que vienen aquí a pelear. Y ¡boom! Brutal, el cinturón de la UFC generación MMA. ¿Cómo brilla esto? Igual nos deslumbra totalmente. Uf, qué bien queda, tío. Te digo, es una pasada, tío. Es como las conferencias de prensa cuando ponen el cinturón. Mira tu plano ahí con el cinturón. ¡Guau! Increíble. Lo único que igual nos mata el nuevo técnico de sonido después de los gritos, los golpes y todo. Bueno, hoy nos va a explicar Alex cómo se hizo con este cinturón de la UFC. Al final tendrá tu propia sección. Alex, ¿de qué vas a hablar hoy? Voy a hablar sobre la preparación física y la importancia que tiene para los peleadores, sobre todo actuales, el estar no solo entrenando técnicamente, sino la preparación física en sí. Pues con eso cerraremos el programa, pero antes hay que poner un contador. En 30 minutos, hablaremos del caso Ilia Topuria. ¿Se va a enfrentar al Korean Zombie? ¿Sí o no? En 30 minutos lo tenemos. Tenemos que empezar hablando de ese UFC 285. Como ya decimos, la previa al Cyril Gane, Jon Jones llevará su propio vídeo porque se lo merece, la vuelta del más grande. Así que hoy no les mencionamos, le tendréis mañana o pasado, me imagino mañana. Chicos, hay otro título en juego. No es la pelea que más ilusión me hace a mí, pero tenemos la posibilidad de tener campeona mexicana, tercera campeona mexicana, o campeona nacido en México. Alexa Grasso se enfrenta a Valentina Shevchenko cuando por fin parece que es vulnerable Valentina. Ha demostrado que es vulnerable, pero a mí yo sigo teniendo la vibración o el pensamiento sobre esta pelea como que es demasiado pronto para Alexa Grasso. Creo que ha tenido un muy buen ascenso, pero no sé, la veo como un poquito verde todavía para enfrentarse a una campeona tan sólida hasta la última pelea como Valentina Shevchenko. A mí es que me cuesta pensar que Valentina vaya a perder alguna pelea, tío. A pesar de lo que dices, la última estuvo ahí, pues la podía haber perdido. De hecho, a mí me parece un poco, sí. Yo creo que la perdió, pero no creo que se equivoque dos veces tan seguidas. Me cuesta pensar, tío. Hombre, para Valentina Shevchenko ganar a Tayla Santos por decisión dividida, o sea, y perdiendo asaltos y teniendo que remontar al final. Es como una mácula, una falla ahí en su currículum. ¿Cómo has dicho mácula? Mácula. Ah, inmaculado. No me había utilizado esa palabra nunca. ¿Cómo sorprendes? ¿Has visto, tío? ¿Quieres hablar del complejo que nos has dicho hoy que tienes? Sí, que tengo complejo de que los brazos son pequeños, tío. Tengo complejo de brazos. Tiene los brazos más grande que su cabeza. Y tiene más que mi cabeza, imposible, porque puedo volverme loco 15 veces. Mira, por favor, mira el plano. Pero yo tengo complejo, tío. Son brazos, ¿sabes? Bueno, pero es que Gonzalo y tú son unas tirillas. No me vale para. El hombre pero, no es contra pero yo gano dos, pero yo gano dos. Es verdad, tío, es verdad. Tío, qué putada, que te digan tirillas. No pasa nada. Habiendo pasado por el mejor momento de esa celebración, puro gladito. En mi defensa tengo que decir que eso lo he hecho yo muchos fines de semana. Incluso aumentando el número. Pero no lo han grabado, ¿no? No se puede. Ponte el micro orientado a nosotros, aquí, a la conversación. Vale, Valentina Shevchenko contra Alexa Grasso. Vamos con algunas de las claves. ¿Quién había traído a Valentina Shevchenko? ¿Tú, Alex? Alex, sí. Preséntanos un poco a Valentina si hace falta. Vale, a ver. Valentina Shevchenko creo que todo el mundo la conoce, pero yo, como viene del kickboxing y del Muay Thai, pues quería dar un poco de su background y de lo importante que al final ha cogido muy bien el tema del suelo, pero es que estamos hablando de una persona que ha sido 8 veces campeona mundial de IFMA, que es la asociación de Muay Thai más importante del mundo. Ha ganado 8 mundiales. Sí, pero, pero es que fíjate, o sea, si eso es grande, y no nos hace falta ni mencionarlo, porque ya en la UFC, en las MMA, ha sido campeonísima y ha defendido tantas veces. Fíjate cuando esos logros, que sería lo principal que se pondría alguien en Instagram, aquí quedan dilucidados. ¿Nos estamos hablando? Deslucidos. Deslucidos. Vamos a aprender a hablar en generación MMA. Pues estamos hablando de una persona que es una striker de élite, lo hemos visto desde el principio de todos sus combates, pero ha adquirido muy bien el suelo. Y lo que hablaba yo antes, o sea, lo que estaba pensando, es que le salió una persona con mucho IQ y que yo creo que
no va a volver a la pelea como ha venido la anterior. Yo creo que ha tenido que hacer cambios importantes viendo lo ajustada que ha estado la pelea anterior. Qué difícil. ¿Cuál puede ser la estrategia de Alexa Grasso cuando tu rival en teoría es superior en todo? Es que estaba pensando lo mismo. Digo, es que es, en principio Alexa Grasso tiene un buen nivel de boxeo, pero es que Valentina es una striker, vamos, impresionante tanto con las manos como con las piernas. En el suelo Alexa Grasso tiene su nivel de jiu-jitsu bueno, pero es que creo que Valentina está más acostumbrada a peleas de mayor nivel. No veo, para mí sería una gran sorpresa que Alexa Grasso pudiera ganarle algún asalto, ¿eh? A es complicado, también bueno, lo veo difícil. Ojalá, pero bueno, ojalá tampoco, porque Valentina, aunque es rusa, es de Kirguistán, ella entrenó en Perú, habla español, sí, ¿sabes? Digamos que representa sí, una. Sí. De hecho, ha habido peleas que salía con la bandera sí, de Perú, del Perú. Sí. Sí, y además tiene un castellano, habla castellano perfectamente. Dicen que en su época en Perú, lo que pasa es que ella participa en el programa este de Bailando con las Estrellas, se hace muy famosa. Utilizan, bueno, una campeona. En aquel momento su background era que era la campeona de Muay Thai y todo esto. Y que literalmente tuvo que irse de Perú, entre otras cosas, porque una persona de su nivel de estrellato le costaba vivir en Perú sin tener problemas de, pues, intentos de secuestro, este tipo de cosas. Y bueno, ella, yo creo que ahora mismo ya vive en Estados Unidos. Está, ¿creéis que vive en Perú? Creo que vive en Estados Unidos, pero según los countdowns se mueve bastante. Sí, siempre está entrenando en Japón, en China, en un montón de sitios. Es una, ¿sabes? 23-3 de récord. Tres derrotas profesionales, dos contra Amanda Nunes, una contra Liz Carmuche fuera de la UFC. Es una peleada excepcional, nadie va a descubrirla ahora. Cuando se pensaba que era una striker, empezó a utilizar los derribos de una forma increíble, usos del crucifijo, sumisiones. Igual lo que le puede pasar a Alexa Grasso es que, como Juliana Peña, descubra una forma de entrar, una forma, una química en una serie de intercambios que haga que se salga Valentina a la pelea y que vaya capitalizando tres asaltos. No lo veo posible, pero puede pasar. Es que es muy, no sé, no visualizo a Valentina perdiendo, tío. Yo tampoco. A ver, no, ya ha ocurrido en el pasado, tampoco sí, visualizábamos a Amanda Nunes perdiendo y ocurrió, ¿no? Entonces, por posible, explosivo, por probable, poquito. Es que no veo por dónde pueda cogerla, lo que tú dices, Gonzalo. A lo mejor ahí, no sé, que físicamente ese día se note superior y encuentre ahí algún punto, no sé, un jab, un 1-2. Sí, un lucky punch de esos que te pille y… Pero es complicado, tío, porque además tiene buen encaje, o sea, toma bien. Y luego es que luego físicamente aguanta bien, no se viene abajo, o sea, es como una peleadora súper completa. Y Alexa Grasso también lo es, pero creo que está un par de escalones por debajo. Igual podríamos… Es que claro, cuando Alexa Grasso dice, bueno, yo es que tengo mi boxeo, claro, es que te enfrentas a Valentina. Tenemos un main card en sueño. No sé si preferís que comentemos el par de nombres que están fuera del main card que os interesa de forma medio breve. Alex, Ian Garry, ¿qué podemos saber de este hombre? Pues estamos hablando de una persona que, hablando de boxeo, tiene muy buen boxeo. Es una persona que se especializa sobre todo en eso. Ha sido campeón de Cage Warrior y lo que más me ha llamado la atención, para que os hagáis una idea, es que en peso welter mide 1,91. Que si lo comparamos con los demás de su peso, contra el chico que pelea, contra Kenan Song, son 1,83. Aquí ve de frente, el móvil no lo pongas en la pierna, póntelo en la mesa que ¿sabes? O sea, para que veamos, contra el chico que pelea, mide 1,83. Ya le está sacando centímetros. Y será más o menos de los altos. Y, normal, claro, altos, welter. Y es que si lo comparamos con Usman, también Usman 1,83. Estamos hablando, para mí, de uno de los pesos welter más grandes. Lo que pasa es que en su última pelea, Ian Garry dejó un poco, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de una persona que el problema, que como es tan bueno en el boxeo, deja mucho que desear a veces en otros aspectos, y al ser MMA tiene ese problema de ser muy unilateral en ese aspecto. Sí, para quien no lo conozca, Ian Garry se dice que es como iba a ser el sustituto de Conor McGregor, el irlandés. Es verdad que las MMA irlandesas están faltas de un gran nombre ahora, todavía sigue estando McGregor, va a pelear en el TUF, bueno, va a pelear en el TUF, va a capitanear equipo en el TUF, ya se está haciendo esas grabaciones, pero es verdad que Ian Garry prometía muchísimo, además tenía un buen sí, discurso, pero le ha pasado que ha pasado desapercibido en las últimas peleas que ha tenido. No sabemos si será tan bueno como promete. También tenemos por ahí a uno de los hermanos Basarat. Sí, pelea Farid, hermano de Javid, y bueno, pues está invicto también. O sea, los dos están haciendo bastante ruido en la UFC con su estilo eléctrico, con golpes muy rápidos, con lucha.
Yo confío bastante en estos dos hermanos, ¿eh? La verdad es que hay muchas parejas, tanto en el Jiu-Jitsu como en el MMA, de hermanos, que, claro, tú imagínate, tienes a alguien que desde pequeño te estás afilando constantemente con él, que tiene tu mismo tamaño, tus mismas habilidades, y confío bastante en estos chicos, ¿eh? Creo que van a dar espectáculo y van a dar que hablar. Son completos, son eléctricos, como tú dices, pueden finalizar la pelea por striking y por sumisión, el límite es el cielo para ellos. Farid, ¿en qué división pelea? ¿Pelea en la misma que su hermano? ¿En peso gallo? Pues me has pillado, yo creo que sí, que son los dos gallos. Y bueno, ellos van con Amir Albazi, ya sabemos, super peleador de peso flyweight. Sí. Pelean las 135. Bueno, ¿te imaginas una pelea por el campeonato entre ellos? Un Warrior. Hostia. Un Warrior. O la película, Joder, sí. Sería brutal. No creo tampoco que vayan para campeones. Yo creo que sí que van para... Yo soy más de Farid, de Javid. Mucha gente va más con Farid, es como el hermano más líder de los dos. Javid va un poco más a su rollo. Yo sí que le veo que en algún momento puede entrar en el top 5, todavía tiene mucha carrera que disputar. Y UFC 285 es un buen escaparate para intentar brillar. Va a haber mucha gente viendo el evento desde el principio y le puede ir bien. También tenemos la cartelera preliminar a un campeonísimo que sus peleas siguen siendo un show. Es que estamos hablando de Cody Garbrandt, que es que hasta el momento en el que perdió, que fue después de conseguir el título, tenía un 11-0 con un 81,8% de porcentaje de KO en un peso como es el peso gallo. Y encima él era de los que venía del wrestling en teoría, sí, que era los que tenía habilidades, de pronto muestra ese poder de Super Saiyan, entra en modo ultra instinto para doblegar a Dominic Cruz. Pero llega TJ Dillashaw y se lo baja dos veces. Ya, tío, pero es que Cody Garbrandt molaba un montón, además de carácter y de eso. Su estilo de lucha era súper atractivo, de carácter molaba, su estética con los tatuajes en el cuello. O sea, daba la sensación de que iba a ser un campeón sólido. Lo que le hizo a Dominic Cruz, joder, decías, uff. Pero lo que no fue sólido fue su barbilla. Ya. Es verdad que ahora mismo las peleas de Cody Garbrandt son... Vamos a ver si Cody noquea antes de que le noquee. Claro, antes de lo que se calienta mucho y abre muchos huecos. Sí, es que se calienta un montón. Creo que Belasang se calienta demasiado, es poco frío peleando. El problema es lo que le perjudica. El problema principal que tiene es que al ser tan rápido con las manos, muchas veces se piensa que puede tener la guardia baja y siempre casi todos los caos que tiene son de contra utilizando combinaciones de más de esos tres golpes. Hombre, es que yo le he visto tirar de pronto una overhand o un cruzado con la otra mano bajada, ¿sabes? Y para él, que intercambia, que se mete en él confía que en su mano va a llegar antes que la del otro. Claro. Es que yo creo, es como la avaricia rompe el saco. Quiere acabar ya la pelea, quiere hacer el caos y al final lo recibe él. Si fuera un poquito más inteligente, un poquito más aburrido, poco a poco. Trabajar un poco la lucha, el derribo, desgastar, hacer peleas con una estrategia. Ojo, menos de 20 minutos para que contemos si Ilia Topuria se va a enfrentar al Korean Zombie. Y ya que estás aquí, si has llegado a este punto del programa, déjanos un buen like y dinos cuál es tu peleador favorito de esta cartelera. Seguimos hablando. ¿Ya solo nos quedan peleadores de la cartelera principal o tenéis alguno fuera de la cartelera preliminar anotado más? En las preliminares hay tantas peleas buenas que yo ya no sé. Está por ahí Dricus Duplessis contra Derek Branson. ¿Alguien se ha traído alguno de estos? Derek Branson. Creo que es pelea de retiro, cuidado. Puede ser. Os voy a decir algunos nombres: Whitaker, Silva, Machida, Jacaré, Adesanya, Holland, Darren Till, Cannonier. Esos han sido los últimos rivales de Derek Branson. Derek Branson lleva siendo ese gatekeeper de la división del top 5 o 4 o 5 años. De hecho, se habló de que podía tener una opción al título recientemente, tío. Claro. Es que si hubiera ganado Cannonier. Claro, sí. Claro. Él ha estado dos veces a punto de conseguir ese title shot. La primera es la derrota contra Robert Whittaker, que ya Robert Whittaker crece y se hace campeonísimo. Un campeón con pocas defensas, pero un campeón que nos ha parecido sólido, un campeón que nos gusta ver pelear. También tiene esa segunda oportunidad en ese combate, que él decía, voy a combatir, voy a ganar el título contra Adesanya en aquel momento y voy a defenderlo una vez más. O sea, él se montó su castillo en el aire y la verdad es que no ha podido defender lo que decía. No ha podido llegar ahí, pero bueno, es un peleador interesante que se ha mantenido en ese top 5, top 10, que se ha enfrentado a estos nombres, ha ganado algunos de ellos. Creo que es un peleador bastante competente que da peleas y que puede plantear problemas a Dricus Duplessis. A Sabasian le dio una lección de pelea. ¿A quién? A Edmond Sabasian, no le digo de Boys. Le dio una lección de pelea. O sea, venía como apuntando muy para arriba y se lo bajó dándole un palizón, Es que tiene muy buena lucha Derek Branson. Fue All American. Él hablaba de que cuando se teñía el pelo de rubio era imparable, hasta esta última pelea que pierde. Y la verdad, yo creo que viene más en ascenso Dricus Duplessis. Aunque creo que en la última pelea pasó algo. ¿Contra quién se enfrentó Dricus Duplessis? No me acuerdo, la comentamos, pero no me acuerdo. Creo que había habido como... ¿Contra Arrentil puede ser?
Ricus Duplessis, vaya. Me suena. Y que había decepcionado también un poco. Es que es lo que pasa, cuando vienes con unas expectativas como para ser campeón o igual como para llegar al título y de pronto haces una pelea en la que se ven tus carencias. Ganó a Darren Till, pero le ganó por sumisión. O sea, y ahora me estoy acordando, yo creo que. ¿Cuál excepción fue de Darren Till? Claro. Me suena a mí sí, que claro. Uno de los dos estaba lesionado durante la pelea, ¿eh? Sí, algo raro pasó, pero sí, pero luego ganó bien a Darren Till. Bueno, pues estas son más o menos las peleas preliminares. Hay un montón de nombres y reservamos un total de 17 minutos para hablar de tres enfrentamientos que vamos a tener en UFC 285 y yo es que quiero ver todas. Si queréis empezamos por Bounical. Al final lo ha conseguido. Bounical decía… Encabeza un evento, sí. Solo pelea. Bueno, encabeza, entra en un main card. Encabeza porque es la primera pelea del main card. Claro. Él coge un día Bounical y dice, no, hombre, yo si voy a pelear no soy un peleador de cartelera preliminar. Y dicen, oye, pues igual sí. Pero le han puesto a Jalin Turner… No. El del bigote. ¿Cómo se llama este hombre? Le han puesto a Jamie Pickett. Jamie Pickett, el hombre del bigote, un rival duro, peso medio, sí. Pocas peleas que tiene Bounical. La gente dice, ¿cómo Bounical? ¿Cómo hay un peleador con tan pocas victorias? Pues porque es una máquina. Es una bestia. Sí. Es el campeón. Es el campeón. Dentro de dale un par de años y yo te digo que ese chico va a ser campeón. Seguro. Además, seguro. Es una auténtica bestia, tío. Es que, joder, Humbert, tío. Hay tanta competencia en el peso medio. Estoy seguro, tío. No tengo ningún género de duda. 2 años. Le ves con esto, le ves con este cinturón aquí puesto. Estoy seguro, tío. Tenemos que encontrar cómo podemos jugar con este cinturón, cómo podemos darle salida. Qué bien queda, tío. Y lo que pesa, ¿eh? Ya. Que no podía con una mano, en plan, ayudadme, por favor, los que tenéis los brazos, que no se te tire. Y luego empezó a moverlo así como… Bounical, ¿qué tiene Bounical? Sobre todo, lucha. Tiene un wrestling, vamos, superlativo. Ha sido campeón de la NCAA, ha sido campeón, ha sido All-American, triales preolímpicos, todo lo que se puede ganar en la lucha universitaria. Vale, todo lo ha ganado Bounical durante muchos años. De hecho, Penn State, la universidad que le fichó, le ofreció lo que quiso. O sea, había colas de universidades ofreciéndole dinero, ofreciéndole todo para que ficharan por él y se fue con Penn State por el entrenador, por Kyle Sanderson, que fue el que ganó a Daniel Cormier y su entrenador estuvo como 155, 159 peleas y 0 perdidas. Seguidas. O sea, lo que es lucha, el tipo es una bestia. Y en MMA tiene dos apariciones en el Contender y 2 peleas más, está invicto. Y además machacando, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí, él de hecho llega a pelear en… Hace una pelea de MMA, creo que incluso llega a ser Icon, a su rival. En Icon, en la promotora de Más Vidal. Eso le pasa a muchos wrestlers, los que vienen de una cosa de estilo competición tan duro, cuando empiezan a coger el boxeo durísimos. Yo siempre digo que la mejor base para las MMA es la lucha, tío. Es que, lo siento, pero es como el centro del juego. Es decir, tú puedes ser un buen striker, un buen jiu-jitsu, pero esos son 2 extremos del juego. La lucha es el centro. Sí, la base lucha, de la pirámide, la lucha, digamos. Claro. En la lucha tú decides dónde te llevas la pelea. Tú decides si la quieres mantener de pie o la quieres llevar al suelo. Entonces, si te viene un tipo mejor que tú arriba, pues la llevas al suelo. Es como jugar con tus cartas. Exacto, claro. Como tener el centro cogido. Es que para mí es lo mejor. Y encima, para mí es tan ingrato entrenar lucha. Es como lo que, en mi opinión, lo que a mí más me cuesta cuando toca de pronto. A mí me divierte un montón, tío. Pues a mí el estar todo el rato chocando, haciendo cosas con muchísima potencia que no quedan lucidas, pero que sin embargo tienes que ser técnico, me cansa muchísimo esos saltos a derribar, te aplastan, te giras, tal. Bueno, me parece muy cansado. Además, por ejemplo, alguna vez, me acuerdo en Valencia, haciendo los calentamientos de lucha y tener que estar dando volteretas, hacen acrobacias. Mucho riesgo también. A mí me parece lo más cansado. Entonces, cuando tienes que hacer luego boxeo y luego jiu-jitsu, si tu base viene de estar luchando a derribar al otro… Físicamente te pones como una bestia, tío, de la lucha. Entonces, ya está, ya tienes esa base, ya tienes el centro del juego, luego aprendes jiu-jitsu fácil porque estás acostumbrado a manipular las articulaciones de tu rival, entonces te entra fácil los conocimientos de jiu-jitsu y ya estás fuerte para empezar a aprender striking, tío. Entonces yo no pondría la mano en el fuego de que va a ser campeón, pero me parece que sí va a hacer mucho ruido. Además tiene el carácter, tiene los seguidores… Tiene el discurso, sí. Le han puesto ya no es un rival fácil. No es fácil. No, es que le han puesto ya un rival con un noqueador bastante, bastante fuerte. En el cartel principal de un evento numerado. Yo creo que la compañía también ve el ruido que puede hacer. Es que es lo que pasa, porque muchas veces tú ves un peleador que tiene pocas peleas y dices, ¿cómo está ahí? Pero cuando tienes un buen background y vienes de otro deporte, pero lo vienes de hacer tan bien como lo está haciendo Bounical, es que prácticamente es lógico que te pongan ahí. Porque a poco que aprendas un poco de lo demás, lo que hablamos con la lucha que tiene es prácticamente imparable. Claro, y además campeón y ex campeón son strikers que en teoría
caerían frente a tu lucha, en principio. Es verdad que rompe tú la distancia con Adesanya y con Poatán, pero es una pelea que se puede vender prácticamente en cuanto gane dos peleas. Sí. Porque encima la sorpresa de la lucha del striker contra el wrestler grappler siempre puede ser vendido de alguna forma. Bounikal, como decíamos, en la primera consigue sentar a su rival, hace un contender series, vence tan rápido y tan aplastante que le dicen, necesita otra. Vuelve para que veamos un poco más, vuelve a hacer lo mismo. Y claro, dice Bounikal, ¿qué quieres? ¿Que me deje pegar? O yo cojo, los atropello, y a pesar de tener solo tres victorias, esta es una pelea que si gana bien puede entrar en el top 15 ya. Y por cómo quieren vender a Bounikal, igual estamos viéndole con un 5-0, un 6-0 luchando. Seguramente, seguramente. Muy grande Bounikal, tenéis que empezar a seguirle. Ya quedan solo 12 minutos para resolver el enigma coreano. Nos toca ahora, no sé qué, venga, vamos a empezar con Mateusz Gamrot contra Jalin Turner. Jalin Turner, que ha venido haciendo muchísimo ruido, muchísimas buenas actuaciones. El peleó en Bellator, viene del Contender Series también. Viene una racha de 5 victorias consecutivas. Es un hombre a tener en cuenta. Muy a tener en cuenta. Además, a mí me gusta su estilo. Ese sí que es súper eléctrico. O sea, sale a matar en la pelea. Es verdad que ha tenido una carrera un poquito irregular con victorias, derrotas, pero ahora viene en esa racha de 5 victorias y además finalizando. Tiene caos, tiene sumisión. Además, le vimos a Brad Riddell, ¿no? Me parece que es la última. Someterle en se un minuto. Se ha ido cargando a Peña de Oceanía, a Jamie Mullar aquí primero, luego a Brad Riddell. Me gustan los australianos. No, los kiwis. Me han dicho que vuestro agua gira al revés. vosotros, ¿no? Es verdad, tío. Yo tengo un amigo que es médico en Perth y le cuando se fue… ¿Es un amigo médico en Perth? Sí, tío. Es una caja de sorpresas. Joder, tío. Salió esa amistad. Es un amigo hace muchos años. Y él terminó medicina y dijeron que en Australia necesitaban médicos y se fue. Y una de las veces que hablé con él, le digo, tío, me tienes que hacer un favor. Dice, mándame un vídeo del agua girando al revés. Y dice, eres tonto, hombre. Digo, por favor, mándame el vídeo, tío. Y es verdad, el agua gira al revés, tío. Pero ¿sabes que hay un experimento que ya es una cosa que a mí me vuelve loco, que es irte al Ecuador y 10 metros hacia un lado el agua gira una forma, 10 metros hacia el otro lado. Eso no lo sabía, ¿ves, tío? Ese experimento se hace, yo creo que igual se me han mezclado pues ya los cables. Pues fíjate que yo había leído en algún sitio que era como todo un poco mito, que dependía de otras, lo del agua girando y tal. Pues ahí se gira al revés, tío. Y le pregunté qué tal y me dice, muy bien, pero aquí todo te puede matar. Sí. O sea, hay arañas que te matan, hay escorpiones que te matan, hay serpientes que te matan, los cocodrilos te pueden matar, dice todo genial, o sea, pero todo te puede matar aquí. Y un clima asqueroso para matarte, que por eso solo grandes tarántulas y demás sobreviven en ese ecosistema. Pues este está allí. Pues hablando de tarántulas, del que, si no recuerdo mal, se rumoreó tan fuertemente que se iba a enfrentar a Yoel Álvarez, que hicimos una previa, Yoel Álvarez contra Jalin Turner, una previa que fue brutal, pero hasta se quedó que no se dio. Ojo, que no sorprenda y acaben peleando y pongamos un vídeo de hace la previa directamente. Hablando, no, pues Tilia Topuria, que parece que va a entrar en la UFC. Bueno, Jalin Turner es un finalizador, son 5 finalizaciones consecutivas, es explosivo, tiene talento, pero es que Mateusz Gamrot. Es que es una bestia, hombre. Tío. Menudo animal. Es que, aparte, viene ahora de perder contra Jolín. Benil Darius. Sorprendió la derrota, que estábamos sorprendió todos en el cómo perdió. Claro. De la manera tan dominante que perdió. Pero yo creo que también perdió contra Sarukian. La pelea se hubiera dado a Sarukian. Pero aún así se supone que es uno de los puntales a postular por el título o a estar siempre ahí en el top 5 intentando ahí meterse en la lucha por él. Es una auténtica bestia, tío. Sí. El otro día vamos a sacar un debate que me dejaste bastante sorprendido, César. Decía César, no sé vosotros cómo lo veis, que él en una pelea, en la lucha, puede averiguar la diferencia de nivel que hay, pero viéndoles luchar no puede saber si es muy bueno luchando o no. O sea, lo que ve es la cantidad de diferencia que hay. Yo creo que yo veo a Mateusz Gamrot y Arman Sarukian y están igualadísimos en la lucha, pero sé que los dos son buenísimos. Sí, porque realmente los dos viéndolos demostraron muchos recursos de movimientos. Pero es que a lo mejor hay otro peleador que no te demuestra esos recursos, porque tiene una fuerza, porque tiene muchísima fuerza, porque tiene un grip impresionante, porque tiene unos reflejos o una calidad de respuesta al movimiento impresionante. Entonces no te hace esas volteretas, no te hace esos cambios tan son bonitos de ver, ¿no? Es que esa pelea de Mateusz Gamrot y su forma de luchar es la caña. Pero puede haber un peleador de lucha aburrido que tú no le tengas ubicado por tener gran cantidad de movimientos que sea mejor que él.
que le derribe en lucha, que le aplaste en el suelo. Entonces, no, ¿te, para te mí, suena de qué pelea era cuando hablábamos de los niveles? De Vinildarius, de Gamrot contra Vinildarius. Ah, no, no, hablamos, sí, sí, hablamos de otra pelea. De este último fue una de chicas, puede ser. ¿La de Tatiana Suárez? No, yo creo que anterior. Ah, no, la de Yasudavicius, esta. Ah, eso es. Claro, en el último evento, sí. Evento que se cae el main event de Nikita Krylov contra. ¿Contra quién se peleaba? Contra Ryan Spann. Se cae en medio de la retransmisión. Un evento que la gente no ha visto, la verdad. Era un evento para café para los muy cafeteros. Y se veía que había una peleadora que era muy buena striker, muy contundente, pero que evidentemente era inferior a su rival en la lucha. Y Yasudavicius, que creo que viene de, que es canadiense, sí, consigue derribarla. Pero no daba la sensación. El debate es, ¿es mérito de Yasudavicius o es que es muy mala? O es carencia. Y yo veía que la brasileña tenía carencias. Entonces, no necesitaba saber. O sea, no solo sabía la diferencia de nivel que había, sino el nivel que tenía cada una. Yo te digo, por ejemplo, lo que yo defiendo es que yo mismo o cualquiera de nosotros, tú me ves rodando contigo y lo ve alguien desde fuera y va a decir, joder, César, ¿qué nivel de jiu-jitsu tiene? Me pongo a rodar con Charles Oliveira. Y eres un, claro, soy un muñeco. Y a lo mejor me quedo plantado en el suelo y no puedo hacer una fuga de cadera. Claro, pero en el contexto UFC, en el que sabemos que todos son buenos y ya conocemos pues que Charles Oliveira es especialista y que otros peleadores no, yo creo que se puede percibir cuando ves que sin mucho, que dejando huecos y demás, consigues someter, consigues aplastar a tu rival. Teniendo carencias, estás viendo huecos que le está dejando, estás viendo que los controles no están siendo cerrados ni muy técnicos, y sin embargo ves que la otra, hay un momento en el que tiene la posibilidad de remar con el brazo y no lo hace, que no fuga la cadera en ningún momento, pues como la persona que agarra la guillotina le amenazan que le van a hacer el Monflu Choke y sigue agarrando la guillotina. Respecto a eso, yo lo primero, por ejemplo, que le digo a los alumnos cuando empiezan a hacer jiu-jitsu, es que lo primero que tienen que dejar de hacer es dar regalos, es decir, cometer fallos. Entonces, si yo veo en una pelea de UFC o de donde sea que alguien está dando regalos y cometiendo fallos, pues sí me demuestra que tiene un nivel bajo de jiu-jitsu. Pero una vez que hayan pasado ese corte de no dar regalos, no cometer fallos, realmente no puedo saber, viendo a una persona pelear, no puedo saber qué nivel tiene. Puedo ver la diferencia con la otra persona, pero yo creo que si ves scrambles, soluciones, transiciones, actitud… Pero es que también depende de la frustración del otro, porque si el otro no te deja hacer nada en el momento, estás desesperado por salir y haces una cosa que tú normalmente no harías. No sueles hacer. O sea, dices, joder, ¿cómo coño he sacado la cabeza cuando sé que no lo tengo que hacer para que me cojan el mataleón? O ¿cómo me giro para que me cojan la espalda si sé que…? Pero la propia frustración de querer salir de una postura en la que estás incómodo o recibiendo golpes… Te hace cometer fallos, tío. O el cansancio que sientes cuando alguien te aplasta y está haciendo bien su trabajo de suelo, de lucha, de jiu-jitsu, tú sientes un cansancio y llega un momento pues que ya no fugas la cadera porque no tienes energía. Sí, que se lo digan a Rodolfo Vieira, ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno, ahí está el debate, que nos pongan en comentarios lo que opinen de esto. Sí, además debate, no sé si lo hemos defendido bien o no, pero me parece de tener ojo clínico, de estar apuntando ahí bien. Aún así, ¿quién veis como favorito? Yalin Turner, Mateusz Gamrot. A mí, yo creo que la sobriedad de Gamrot y su lucha se va a imponer a Yalin Turner. Yo creo que puede encontrar una sumisión en cualquier momento, por ejemplo. Para mí, yo creo que va a ganar Gamrot. O sea, le veo bastante superior y le veo también superior físicamente en el aspecto de fuerza, de… O sea, cardio. Ya no solamente técnicamente, le veo bastante más preparado físicamente en ese aspecto. Lo que pasa es que luego te pasa como Muniz contra Allen de este fin de semana… ¿Este fin de semana? Bueno, no sé. Sí, que son muchos programas seguidos. La anterior. Que sí que nadie esperaba. Yo iba a decir, joder, Gamrot, qué bien, coge esa pelea porque así te sigues rodando y sigues estando activo. Es una pelea que no tendrías que coger contra alguien que está muy lejos de ti en los rankings, pero luego te puede llevar una sorpresa. Sí, yo creo que ya el internet es peligroso, sobre todo al principio de la pelea, pero que si Gamrot consigue calmar esos inicios de Yalin Turner, creo que se va a imponer en lucha. Nos vamos al que para mí es el main event del pueblo, Shakhtar Rakhmonov. Pelador ya legendario, es la típica persona que si se retirase ya todos diríamos ¿a dónde podría haber llegado este chico? Shakhtar Rakhmonov, que se enfrenta a Geoff Neal. Es un enfrentamiento que no se pudo dar en su momento, se cayó la pelea, ahora hace más grande aún UFC 285, y este chico finaliza todas sus peleas y dice esta por KO, esta por sumisión, esta por KO, esta por sumisión. Y a Neil McNeil le hizo un traje. No es una pelea fácil porque Geoff Neal es un rival muy duro, pero yo creo que igual que le puede pasar por encima este Shakhtar Rakhmonov. Es que además se muestra tan superior en todos los aspectos, o sea, intercambia golpes y machaca con patadas en giro, con además cosas lucidas, en lucha, barridos, derribos
que son un poco como que demuestran la superioridad, ¿no? Es que es así. Y finalizando a todos, no sé, a mí me parece que va a ser también un próximo... O sea, lo que decimos muchas veces, que un próximo campeón en sus inicios tiene que ser avasallador. Y yo creo que Saka Ramonov lo tiene, ¿eh? Además, en su última victoria, Alex, también deja highlights... Va sobrado. Es que lo que hablamos, cuando un peleador está... Normalmente, este tipo de golpes que no son tan comunes, si tú tienes una pelea ajustada, no lo sueles hacer. Exacto. O sea, yo si, por ejemplo, tengo una pelea y estoy muy ajustado, no me voy a poner a meter una patada giratoria, no me voy a poner a hacer... Tú sí, tu porte estilo, metes patada giratoria. Sí, pero... Pero no me la jugaría tanto si es una pelea tan ajustada. Pero cuando vas tan sobrado y te pones a hacer ese tipo de cosas... De esa manera tan sencilla, estás hablando de que es que te notas muy, muy superior en ese aspecto. Sí, de acuerdo. Y encima se lea... Si la división peso welter es complicadísima, con Duriño, el número 4, ¿sabes? Usman, Leon Edwards, Colby Covington, por ahí más Vidal, Stephen Thompson y demás. Ahora que parece que definitivamente Hamza Chimaev se va a las 185 libras y que solo haría el recorte a 170 para la pelea por el título, a mí me da rabia porque yo no... O sea, si tienes la posibilidad de poner a Hamza Chimaev contra Duriño 2, contra Más Vidal, contra Leon Edwards, contra Colby Covington, contra... Quiero ver todas esas peleas. todas, una detrás de otra. Pero, exacto. Las todos los fines de semana. Detrás de otra. Me da pena que se vaya a las 185 libras, sí. Aunque sí que veo la opción. Es que yo creo que es su opción más natural, tío. Creo que el corte a 170 es jodido para él, ¿eh? Bueno, pero lo ha hecho 3 o 4 veces. Claro, ya, pero... Yo sí me esperaría, pues eso, alguna pelea más y pelear por el título, ya que... Sí, yo creo que debería ir... Es que... Claro. Quiero ver a Chimaev campeón, claro. Y yo creo que, no sé, si es lo que tú dices. Pero no sé dónde lo tiene más fácil, ¿eh? Yo creo que para él las 185 libras, teniendo en cuenta que arriba solo hay strikers, mejor que contra wrestlers que encima saben pegar como Usman. Buen debate, sí. Es que yo creo que a Poatan ahora mismo lo gana, sí. Bueno, yo no diría tan fácil, a ver. No, fácil no. Pero es que la mano del energúmeno este puede hacer bastante daño, ¿eh? Pero yo creo que lo tira y lo... Tirarlo es más que posible. Es que el problema que tiene Pereira para mí es que es mucho más estático de lo que puede ser otro peleador striker tipo de Sanja Whitaker. Entonces, si eres capaz de quitar ese golpe en el clinch, yo creo que ya lo derribas. Entonces, es que lo que dices, que te tienes que intentar no comer una mano y más con una persona tan alta. Pero es que aún así... Es que las rodillas también son complicadas, tío. Sí, pero como dice Alex, va con la postura muy erguida, no entra y sale mucho, entonces yo creo que una entrada de Chimaev colaría. Sí, lo mítico que decimos siempre que son 15 años entrando de lucha frente a dos, se acaba imponiendo, a nadie le da tiempo a hacer la suficiente defensa de derribos. Oye, 10 segundos para contar si Ilia Topuria se va a enfrentar al Korean Zombie. 3, 2, 1, se acaba el programa, ¿no? Vamos a ver. Hablemos seriamente. A ver, Gonzalo, sabemos que tú tienes informaciones privilegiadas. Línea directa con Ilia. Está conectado, entonces yo me fío de lo que diga Gonzalo. ¿Vosotros creéis que si Ilia Topuria se fuera a enfrentar al Korean Zombie? No lo sabríamos ya. No lo habríamos dado la exclusiva a nosotros. O sea, puede colar a Álvaro Colmenero, se puede colar a alguien, pero ya te... Álvaro Colmenero. No, lo que te digo es que, vale, igual sí que puede dar una exclusiva a otra persona que esté pendiente de ella, que consiga la información, pero nosotros habríamos abierto hoy previa Ilia Topuria contra el Korean Zombie. Vamos a ver el tweet, por favor, el tweet que tenemos relacionado con esta noticia. Vale, la cuenta MMA Uncensored, que luego vi que tenía 4.000 seguidores por la noche, es decir, que al principio por la mañana tenía pocos seguidores, dice: el zombie coreano contra Ilia Topuria, puesto para ser el combate principal del 29 de abril en Corea, en Seúl. ¿Le habéis dado 4.800 likes a esta basura de tweet? O sea, a ver, si iba a hacer un evento en Corea, no se ha hecho porque se cayó el Korean Zombie, ¿de qué se va a hacer ahora? Otro evento en Corea, el 29 de abril, sin ningún tipo de anticipación, en una cartelera que ya tiene 7 combates en Topology, en el cual hay 0 coreanos y 0 peleadores asiáticos. O sea, era tan fácil para saber la trampa esta como entrar, ver que no hay peleadores asiáticos, entonces no se va a hacer ese evento en Corea. Pues es una pena, porque sería un peleo. Nos encantaría a nosotros. La hostia, tío. Nos encantaría a nosotros, pero no es una pelea que se vaya a dar. Lo que sí que sé... Lo he hablado con muchas fuentes de Ilia. El cabrón no me ha contestado de si iba a pelear él. No, pero me ha contestado el resto de gente de que no iba a pelear. Josh Semet se ha pedido a Josh Semet. En plan, oye, acabas de perder, no has perdido por KO. Tiene sentido. ¿Quieres pelear con Ilia Topuria? En plan, en 2-3 meses. Se ha pedido. Y en su momento, Korean Zombie rechazó a Ilia Topuria.
le dieron la opción de pelear y dijo no. No, y fíjate que el Korean Zombie era un buen cliente porque acepta todo. Sí, por eso digo, no le veo rechazando peleas, tú. Quizá por su momento personal o lo que sea, pero no creo que tenga que ver con que le tenga miedo a alguien. Yo creo que el zombie tira para atrás. No le veo rechazando a nadie, tío. Claro, cuando se hablan de las informaciones de Ilia Topuria hay que tener cuidado porque para Ilia, que por él pelearía cada 2 meses y medio y si puede ser mañana por el título… en cuanto sus managers le dice, oye, estamos a punto de cerrar la pelea con Paddy Pimblett, él ya entra en modo Paddy Pimblett. No se hace esa pelea. Pues, o sea, la gente dice, no, hombre, es que Ilia ha declarado que su siguiente pelea era en 155 libras contra alguien rankeado. Lo más probable es que no. O sea, en ese momento que le preguntan a Ilia, pues lo mismo a Ilia le han dicho que la de Paddy está cerca, por ejemplo. O que están pensando ponerle contra Ferguson. O sea, pero Ilia ahora mismo no sabe contra quién va a pelear, porque es básicamente alguien que esté por encima y que acepte. Contra ese es contra quién. No hay nada firmado todavía. Hasta que no esté firmado, pues. Y ahora, es estando firmado. Y muchas veces acá en peleas, con que sin estar todavía pues, el contrato hecho, es muy complicado. Fíjate que a mí la del Korean Zombie me tenía sentido. Tenía sentido que tanto que aceptara el Korean Zombie, quizás como una pelea de retiro o algo así, para hacerse en Corea 5 asaltos como evento principal. Y para Ilia tiene muchísimo sentido. Le ponen en un cartel principal. Ganar a un histórico, tío. Le pone, o sea, ya las puertas. Ahora sí, la de Yosemite también tiene mucho sentido, ¿eh? Sí, y que Yosemite diga, bueno, he perdido, pero cojo pelea dentro de poco para intentar seguir estando en la pomada, no tengo mucho que perder. O sea, si me quito el cinturón, ya no voy a luchar por él y me gana este aspirante, pues bueno, es un mal año. Pero en 3 meses, te has dicho que le ofrecieron esa pelea para pelear en 3 meses. No sé la fecha concreta, pero era una. Te digo porque normalmente tiene una suspensión deportiva, no sé. Pero no con un triángulo. No, pero por las patadas que recibió, tío, las costillas. Ya, ¿no? Pero al final les hacen una especie de examen. Pero sí, lo que está claro es que si te noquean, te dicen 6 meses. Pero todos hemos visto a Tony Ferguson, después de ser noqueado, volver a pelear en 4. Sí. Entonces, no sé. Lo que se dará será que alguien aceptará esa pelea. Ilia va a aceptar contra cualquiera que esté por encima de él en el ranking. O sea, si mañana quiere pelear. Me imagino que sí que hay un par de nombres que no te interesan por estilo. Pero si mañana un Charles Oliveira quiere pelear contigo, pues sí, ya va. Me acabas de decir que sí, evidentemente. Claro. No, pero no estarías luchando por el título, estarías luchando contra alguien superior a ti. Pero sí, efectivamente la cogería. Entonces, eso será. Las peleas con Ilia, el problema que tienen es que va todo muy deprisa. No se va haciendo poco a poco, no hay rivales que quieran pelear con él. Alguien acepta y al día siguiente se filtra. Y eso es lo malo, que como nosotros grabamos los lunes, pues a veces no. Claro, a veces estoy yo tan tranquilo viendo la tele, veo 50 notificaciones nuevas y digo, oh, ya estamos otra vez. Ya tengo que grabar. Here we go again, ¿sabes? Y eso es lo que pasa. Es momento de cambiar de sección. Es momento de que Alex nos traiga su sección y también de que nos cuente cómo consiguió este pedazo cinturón de la UFC. Vamos a ir con la sección de Alex. Dejamos para el final la historia del cinturón. Alex, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues hoy, que la verdad, quería hablar sobre un tema que me parece bastante interesante y bastante importante para la gente que está preparándose ahora para pelear o para la gente que está iniciándose. Y es la importancia que tiene la preparación física para muchos de los peleadores actuales. Porque yo creo que en general para todos, ¿no? La preparación física, siempre que hablamos de porcentajes es muy difícil hacer porcentajes porque 50% físico, 50% no. No funciona así, no es una suma perfecta de porcentajes, pero todos los peleadores tienen que estar bien físicamente. Pero el problema que estoy viendo yo mucho es que muchos de los gimnasios que he estado visitando, que he estado viendo, es que hacen mucha parte técnica, mucha parte de sparring, pero se olvidan completamente del aspecto físico. Y para una persona que está compitiendo y está peleando, es una de las partes más importantes. Es como que el físico se delega a que el peleador se le ocurre. Se lo prepara, claro. Cuenta muchas veces, es verdad, eso sí es verdad. Pero tiene sentido también quitarle. Yo sé, tener a un Trevor Whitman diciéndote que hagas flexiones no tiene. No, claro, pero por eso tienes que tener un preparador. Lo que pasa es que a nivel más usuario, si tienes una persona solo que pelea y haces una clase exclusiva para físico, el resto de la gente que entrena, ¿sabes? Pues entonces ya sale perjudicada. Entonces sería para quedar con él un día y prepararle solo a él. Pues si tienes una clase general, intentas que todo. Pues yo, como estructuraba las clases, cuando peleaba uno, todos le ayudábamos. Sí. Pero sí que es verdad que le hacíamos un físico más para que todos pudiéramos participar. No específico, ¿sabes? A la hora de que
de que se lo prepare lo que tú dices. Normalmente se lo preparaba él o le dabas unas pautas que siguiera. Uh-huh. La pauta era corre, cabrón, corre. o ya por su cuenta, si es un profesional, pues que se busque un entrenador físico. Yo soy un entrenador técnico. Yo a mis alumnos les digo que yo estoy aquí para enseñarles técnicas, que yo no les voy a poner a hacer flexiones ni a tal, pero que deberían buscarse. Me gusta tu metodología. Sí, ¿eh? Sí. Pero que deberían buscarse por su cuenta una preparación física. Uh-huh. Vale, lo primero, para empezar un poco la sección, quería explicar la importancia que tiene lo que estaba hablando, la preparación física. Y es que, como en el deporte de la lucha o en el deporte del MMA, normalmente siempre va a ganar, quitando la parte técnica, si te vas a enfrentar a una persona más fuerte, más rápida y con mejor resistencia que tú, siempre vas a tener una gran ventaja. Claro. Por mucho que la otra persona tenga más aspectos técnicos, si esa persona tiene más fuerza, tiene más velocidad y tiene más resistencia, va a tener mucha parte ganada. Entonces, como ejemplo de eso, había traído, que lo he estado hablando con el preparador físico mío cuando estaba preparando la sección, que es Geray, que le mando un saludo. Un saludo para ti, Geray. Que es el combate que hizo Volkanovski contra Makhachev. Volkanovski viene de un deporte que, como las MMA son más nuevas, no hay tanta preparación física. Viene del rugby, Alexander Volkanovski, y entonces tiene una preparación muy específica. Y podemos ver cómo una persona de mucho menos peso y de menor nivel en cuanto a grande era capaz de mantener esa pelea y de que el propio Makhachev decía que lo veía muy, muy fuerte. ¿Y cómo es posible que una persona de menor peso esté haciendo eso? Por gran parte la preparación física y el entrenamiento específico de fuerza, que es lo que estuvo hablando muchas veces Volkanovski, que no solamente es hacer sparring, no solamente es pelear, no solamente es aprender esa parte técnica, sino el ser capaz de aumentar tu fuerza en grandes niveles, y eso es gran parte por la preparación física. Hombre, Volkanovski está más fuerte que... El vinagre, más fuerte que la radio de un sordo. La radio de la televisión de un sordo, cualquiera de esas. El Listerine morado. El Listerine morado, esa me faltaba. Hostia, es que está fuerte el cabrón del Listerine morado, ¿eh? ¿Lo has probado, tío? Yo no lo he probado, tío. Te jugabas, tío, te hace los ojos, tío. Jackpot, ha hecho chiribitas, tío. Jackpot. Te lima los dientes. Eso es una cosa, tío. Te salen siete, ¿no? Sí, 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 eso está muy fuerte, tío. No sé qué para los que sean nuevos, que sabemos que hay mucha gente nueva a raíz de todo el show de Jordi Wild, de la grandeza de los últimos eventos y demás, es que, Humber, eres especialista en frases estúpidas, comparaciones estúpidas, sí. Alex, cuéntanos entonces. Vale, lo que quiero decir con esto es que es muy importante que tú te gestiones los propios entrenamientos cuando estás hablando de la preparación física, porque necesitas ser no solamente un mejor peleador, sino ser un mejor atleta. No es simplemente pegarte en la calle, no es simplemente pelear, es ser un deportista. Esto no es... Mucha gente se piensa que las MMA son un deporte de pegarte, pero lo que es un deporte, es la propia palabra de deporte. Y entonces es lo que, por así decirlo, puede separar mucho lo que es una pelea callejera de lo que es MMA o lo que es cualquier tipo de este tipo de cosas. Entonces, por eso, para mí es muy importante esa preparación física. Y ahora os tengo una pregunta. Para vosotros, en los propios entrenamientos, ¿cuál creéis que es el mayor problema en un campamento antes de pelear? A ver, yo necesito que me la vuelvas a repetir, vale, que está muy lento. ¿Cuál es el mayor problema en un campamento de entrenamiento antes de pelear? Sí, que para, no te da tiempo a hacer para, todo. No, para mí uno de ellos es el peligro de lesión. Ese sería uno de los grandes problemas que enfrentamos todos los peleadores. Porque es una línea entre, si entreno flojito, no me lesiono, pero estoy entrenando flojito y quiero entrenar fuerte para una pelea, y si entreno fuerte hay mucho más riesgo de lesiones en sparring o en otros ejercicios. Yo es que aquí, como os digo, me pilláis, porque en mi vida voy a hacer un campamento. Bueno, nunca digas nada. Bueno, Gonzalo, que hay por ahí algo hablado ya. A ver. Por lo menos, si lo habláis, que sea conmigo. No, directamente soltamos. Lo que sí que tendría la sensación es de, bah, me quedan 3 meses, tengo mucho tiempo. Ojo, no es tanto tiempo. Claro. A ver, ¿qué tiras? ¿Qué haces? Es ¿qué no? El, ¿qué descuidas? El problema es cómo estructuras ese campamento, saber hacerlo bien. O sea, saber en qué momento tienes que hacer todo. El entrenamiento puede ser también. Es que eso es muy peligroso. Sabía que era lo que quería, me lo guardo para el final. Es que eso es muy peligroso. Es tan peligroso ir sin entrenar como quemado de entrenar. O sea, sobreentrenado, tu cuerpo no responde, tío. O sea, no puedes ir pasado de entrenamiento, porque te vas a venir abajo muy, muy rápido, tío. Tienes el cuerpo tan cansado que te vas a agotar. Es eso a lo que quería ir. Y es que en muchos gimnasios de, por así decirlo, de la vieja escuela, están acostumbrados a lunes te matan, martes te matan. Sí, es verdad. Y la importancia que tiene el descanso y el no sobreentrenar es esencial. Porque si no vas a ir, por así decirlo, si el cuerpo es como una máquina que va a pelear,
Si vas quemado, lo que vas a conseguir es que no vayan tus capacidades al 100%. Y es una de las cosas principales, el saber gestionarte antes de una pelea y el saber en qué momento te toca hacer un tipo de entrenamiento, en qué momento te toca hacer otro tipo de entrenamiento y, sobre todo, en qué momento te toca descansar, te va a quitar de lesiones, de cancelarte peleas y de todo ese tipo de cosas. Y lo hablaba, por ejemplo, Glover Teixeira, que decía, es casi más importante el ser capaz de relajarte, de no tanto mentalmente como físicamente, porque si te quemas mentalmente vas a estar tres cuartos de lo mismo. Pero si eres capaz de relajarte, los momentos en los que tienes que relajarte y volver al 100%, lo primero, vas a hacer entrenamientos que merezcan más la pena, porque si haces entrenamientos el 70%, muchas veces no merece la pena. El no pain, no gain, muchas veces de yo voy a matarme, yo no lo veo efectivo en muchas de las ocasiones, porque yo prefiero hacer cuatro entrenamientos al 100% que hacer 8 al 70%, porque muchas de las veces lo que vas a conseguir es o lesionarte, o que los entrenamientos no salgan como esperas, o no mejorar lo que quieres mejorar. Más que al 70% a lo que puedas, y ahí está el riesgo de lesión. Hace poco se ha hecho viral un vídeo de Khabib que decía, yo me levanto, entreno. Duermo, sí. Entreno. Lo más importante era dormir. Entreno, sí, duermo. Es que realmente el descanso, cuando estás descansando, es cuando tu cuerpo se regenera y adquiere las nuevas habilidades y se va transformando. Sin descanso es que lo vas quemando poco a poco. Hay que dormir bien y hay que sobre todo dormir y comer bien, tío. La gente está muy equivocada a la hora de entrenar. A nivel físico la gente está muy equivocada. Dormir es que es cuando tu cuerpo se recupera. Necesitas esa recuperación para hacer otro entrenamiento de élite que te lleve a romper fibras o lo que sea y otra vez descansar para recuperarlas. Y en esos círculos, ese proceso de rompo fibras, recupero fibras, es cuando el cuerpo va avanzando. Claro, el cuerpo no crece cuando entrena, crece cuando descansas. Además, cuando duermes mucho, pasa esto de que el espacio-tiempo desaparece, tus ciclos de cuándo ha sido ayer, cuándo ha sido tal. O sea, entras en Matrix, en un conflicto. Y una cosa que pasa, por ejemplo, la gente que se hincha a correr para adelgazar. Si adelgazar es la dieta, por ejemplo. Hay como muchos… Hay muchos mitos. O lo de sudar. La grasa no se suda, se oxida. O sea, no, tú por mucho que sudes, claro que pierdes peso porque te estás deshidratando. Claro. Entonces, pero esa pérdida de peso es ficticia. Luego, a la hora de beber, si tú has perdido 2 litros y si bebes 2 litros, vas a coger otra vez. Es como un corte de peso, es exactamente lo mismo. Claro, pero por ejemplo, hoy venía hacia aquí y veía grupitos de correr con este frío y yo decía, ¿tú sabes que el donut que te has comido necesitas 25 minutos para quemarlo corriendo? A lo mejor no se ha comido un donut, ¿sabes? A lo mejor se ha comido, yo qué sé, pero una manzana. Claro, pero es mucho más eficaz que cambies la pasta por brócoli, que es una putada, lo entiendo, que te pongas a correr 1 hora y media toda la mañana. Claro, a ver, hay gente que, por ejemplo, que le engancha a correr. Yo solo hablo de adelgazar, que no significa nada. No soy de esos, es verdad. Pero sí que es verdad que para perder tripa, para perder peso, hay que cerrar el pico. O sea, es que no hay otra cosa. Sí. Llevar una dieta y comer. Tú puedes matarte o también… Está bien la activación muscular. Claro, a ver, eso es una pirámide calórica. O sea, tú, si quieres perder peso, tienes que gastar más calorías de las que tú ingieres. Exacto. O sea, si tú te puedes comer… En dieta, 3 tartas. Si luego las quemas, claro, no hay ningún problema. El problema es que te comas 3 tartas y quemes una. Pues, ¿sabes? Claro, pero lo que digo es que para quemar una tarta, igual tienes que estar haciendo 4 horas de ejercicio. O sea, era mejor no comérsela. Sí, ¿sabes? O irte una obra a currar un andamio. También, eso me adelgaza, ¿eh? Te digo. ¿Te has visto algún albañil gordo? Ninguno. Sí lo he visto, ¿eh? Sí lo he visto. Ah, bueno, a ver, porque ya está en otro nivel, ¿sabes? Ya está en otro nivel. César, te noto como que ibas a decir algo. Yo realmente de nutrición no entiendo mucho, pero respecto a los mitos… Hombre, aquí se habla al pedo, lo sabes perfectamente. Aquí se habla. Yo soy un nutriólogo experto, tío. Vas a hacerle caso a una persona que se piensa que tiene complejo de brazos. Todo el mundo tiene nuestros complejos, asqueroso, di mierda. Tú has dicho que tenías que ir a… ¿dónde? A darte rayos. A rayos. De hecho, iba a preguntarte, tu apellido es Cullen, ¿verdad? Yo lo que iba a decir respecto a los mitos, que hay muchos en los entrenamientos, como que salir a correr 1 hora te da más cardio de pelea, como que tal, y yo, pues no por conocimientos de que haya estudiado, sino por experiencia propia, sé que hay muchísimos mitos en los deportes de contacto. Toma. No te preocupes. Sí, hay muchísimos mitos. Hay muchos mitos respecto a eso, que hacer flexiones te va a hacer que des puñetazos más fuerte, cosas así que no tienen sentido. Para empezar, te dicen, no, cuando te dan lo típico, te dan una paliza, sí, así aprendes.
No se aprende rellenando. No se aprende a que te deje la cabeza como un zambombo, ¿sabes? O sea, no se aprende nada. Pero eso es los mitos de la vieja escuela de no. Sí, tienes que correr, sí. Tienes que no sé qué, no tienes que tener sexo antes de las peleas, que eso también se dice. ¿Sí? Ese yo lo llevo a cabo y pues a mí no. A mí eso me funciona, ¿no? Pues no hablo de ello en su momento, pero yo el mes antes del 2-1. Venga, coño, ¿estás de coña? Hombre, un mes entero. Un mes y medio y sí. Y sin tocarse. Sin tocarse tampoco. Pero tú eres. Tú madre eres un... mía. Escucha, el mérito no, joder, es. Tío. No es. Eso lo llaman... Escucha, el mérito no está en cepillar. El mérito está en un mes sin pelarte la banana, sin jalarte el ganso. Un mes entero. Sin eso, jalarte el ganso, tío. Sí que es un mérito. Sí, tío, eso es, lo llaman retención de semen, tío. Y dicen que. Bueno, que comenta la retención de semen. No, técnico, la retención de semen. Eso está la cabeza. No, lo que pasa es que estás agresivo, que coño vas a entrar. Pues normal, no te jodas. A ver. ¡Hombre! Por eso gana, loco. ¿Cómo vas a estar? Si estás como desesperado, tío. Pues, claro, si estoy, claro. Vamos. Sí, para mí eso no es bonito. Para mí eso es de verdad, tío. Eso yo además lo noto entrenando y todo, ¿eh? Madre mía. Los falsos mitos dicen, no, hay un montón. Eso te cuesta ganar la pelea y divorcio express, porque tu novio me saque a pelear y dice, ¿qué pasa, tronco? Aquí no. Oye, estábamos en medio de una sección, ¿eh? Sí, ¿por dónde íbamos? Bueno, no pasa nada, seguimos con lo que estábamos. ¿Cómo, en qué porcentaje de la sección vamos? Con un 70-80. Vale, pues venga, ciérrala bien. Vale, lo que quería hablar también es una de las cosas más importantes que tiene la preparación física, y es el saber transmitir los ejercicios que haces dentro de, pues eso, de pesas o de explosividad a la parte más técnica. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mucha gente se piensa que por hacer... pues lo que digo, voy a hacer gimnasio para mejorar mi fuerza, o lo que dice, por ejemplo, César de las flexiones. Y es que si no eres capaz de transmitir esa fuerza que estás haciendo al propio ejercicio de las MMA o de las peleas, claro, no te va a servir de nada. No sirve de nada. Un peleador, una persona, esto es así de sencillo, una persona que a lo mejor levanta 200 en banca, bueno, 200 es mucho, 150 en banca o 120 en banca, no tiene por qué pegar un puñetazo bestial. Sí. No tiene nada que ver. Mira, se vio en el concurso de tortas de lo de Jordi Wild, había un chaval que el motivo por el que no pegaba fuerte es porque no sabía pegar. Porque cogía su recorrido, era esto, 90 grados, en vez de coger, ascender desde atrás, sacarlo con todo. Como su madre no lo había sacudido de pequeño, tío, porque si tu madre sacudió tortazos. No, sí le había sacudido porque. Acuérdate que aguantó cuatro tortazos hasta que empezó a sangrar. Cuatro, ¿te acuerdas que te dije, digo, esto sí, o lo para, no se tiran tres días aquí dándose bofetones uno al otro, tú? Esto está aquí hasta pasado mañana pegándose. Sí. Ciérranos la sección. Vale, por último, lo que quería hablar, que también lo ha dicho César, es el tema de la carrera. Algo que es muy, muy, muy común en todos los gimnasios es, quiero mejorar mi cardio, voy a salir a correr. ¿Sabéis quién no lleva sin correr 3 años? Camaro. Ah, coño, que me pasaste el vídeo. ¿Qué cabrón he sido, tío? Perdóname. Pues efectivamente, Camaro Usman, uno de los peleadores con mejor cardio del UFC, no corre. ¿Por qué? Porque tiene adaptado el mejorar el cardio a cardio de MMA, y lo hemos visto, y lo estuvimos hablando, ¿no te acuerdas de cuando hablamos de Gaspar, que un peleador de CrossFit no tiene por qué, que puede que sí, puede que no, pero no tiene por qué tener el cardio de pelea? Hay gente que no tiene. No, ¿te acuerdas que vino, mira, al gimnasio, esto, vino un chico, ¿te acuerdas? Era profesional de CrossFit, tío, y vino a entrenar y decía, tú que yo soy un atleta, me decía, y me enseñaba fotos que yo, y dice, que me asfixio, que no puedo, que 30, me muero. 30 segundos. ¿Te acuerdas? Y, o sea, escucha, estaba el tío que había perdido para que le haga un pellizco, estaba el hijo puta fuerte, pero fuerte. Y decía, tú que me asfixio, que no puedo, me decía, no puedo. Y el tío me decía, yo soy un atleta, tío, pero que yo he competido a nivel internacional, y te pones a hacer suelo y al minuto estaba que no podía moverse. Claro. Olvídate, es otro cardio no diferente y además no se compara a una carrera continua de una hora. Si todavía me dijeras, no, es que me hago unas sesiones de sprints, claro, o de agilidad, claro, de correr a un lado, correr a otro, quizás, claro, ese cardio se parece un poco más. Puedes aumentar, por ejemplo, la capacidad pulmonar. A ver, ayudarte está claro que te viene bien. No, pero también mal, es que antes prácticamente, ¿cómo se prepara una pelea? Era corriendo y sacudiéndote. Sí. O sea, la gente decía, corre y tengo fondo porque también me hago 10 asaltos, 12 asaltos. Entonces, claro. Pero yo creo que el fondo está en esos 12 asaltos. Claro. O sea, a la hora de que si tú solamente corrieras y no hicieras sparring, llegarías a la pelea, claro, llegarías muerto. Pero peleaba, o sea, antes se peleaba muchísimo. Bueno, y ahora también. Sí, pero que antes era un poquito más heavy. Quiero decir, antes te tenía que gustar mucho las cosas porque te medían el lomo, pero bien. Era más callejero todo, ¿no? Callejero que te ponía marcando el paso, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando yo empecé a entrenar, me acuerdo cuando venía. Había un chico que se llamaba Javi, que era muy bueno. Muy bueno. Cuando venía su novia, nos metió unas palizas el hijo de la gran puta. Marcaba libertario. Eso como para tener sin follar, ¿sabes? Adiós, puta.
Bueno, pues no sé si has acabado ya la sección. Está acabada. Pues llega, plano general, momento de contar la historia de este cinturón. ¿Qué hace este cinturón de la UFC, esta réplica auténtica? O sea, una réplica auténtica. ¿Eso es un oxímoron, no es? Un oxímoron, sí. Seguro, es que ayer estuve viéndolo y llevo dándole patas al diccionario 2 o 3 años, sí, diciendo que esto es un oxímoron, esto es una aliteración, hiperbatón, tal. Réplica, pero de una calidad increíble. Pues la historia tiene su interés porque gracias a eso comí gratis. Pero me refiero, yo pues siempre he sido fanático de la UFC. El primer peleador que me gustó fue Dominic Cruz, uh-huh, fue por el que entré, pero yo nunca había visto un evento. Entonces pues hablé con mi tío y nos fuimos, fue cuando yo gané el Campeonato de España, dije, pues bueno, pues nos vamos a Nueva York y vamos a ver el evento. Entonces fuimos a ver el Masvidal ni Díaz, chaval. Uf. En ese momento, pues estuvimos viendo un poco, pues, porque fuimos además al Madison Square Garden, pues estuvimos viendo un poco cómo era todo, estuvimos viendo tal, y en la tienda estaban las réplicas de los cinturones. Yo dije, hostia, qué esto guapo, era una locura. Claro, entonces yo lo fui a probar, lo estuve viendo un poco y dije, esto es una auténtica locura, o sea… Me he sentido tentado de conseguir uno de estos alguna vez. Lo que pasa es que es esa cosa de, esto se lo tiene que llevar el campeón. Esto, ¿yo ahora qué hago? Sí, me hago una foto así con el cinturón y ¿qué estoy indicando? Que lo hemos conseguido, básicamente, pero no… A ver, una foto así todavía, pero una foto con el cinturón puesto, no. Pero, o sea, es que sé que me las voy a hacer, lo que creo que no voy a hacer es subirlas. Sí, pero con el cinturón puesto es como decir, no puedes ponerte algo que no te ha ganado, tío. Es algo como… Y pues entonces, en ese momento, yo lo estuve hablando con mi tío, lo estuvimos mirando, y me dijo mi tío, venga, cógetelo, y nos lo llevamos para allí, para Salamanca. ¿Qué es lo que pasa? Que desde ese momento, uno de mis mejores amigos se le ocurrió la grandiosa idea de decir que había ganado el campeonato de la UFC Junior. Claro, porque teníamos 17 años. Ese chico es un genio de marketing, es un genio. Bueno, pues si lo ves con el cinturón por Nueva York, yendo de tal, la gente haciéndose fotos con él. ¡Qué grande, tío! Y de repente llega a un sitio a comer, se lleva el cinturón y todos los del restaurante se empezaron a hacer fotos con él y pues comimos gratis porque el tío era campeón mundial junior de la UFC. ¡Joder, qué grande! Chaval, se me están ocurriendo unas cuantas ideas. Os lo traigo la semana que viene. Voy al banco ahí, ¿no? Vengo a pedir un crédito. Pues nada, este se queda aquí para las grabaciones de Generación MMA, ¿no? Sí. Igual alguna semana desaparece y me lo llevo a casa a dormir con él abrazado. Ahí, lo pongo en la almohada, ¿sabes? El día que tengas hambre te lo llevas al restaurante. Sí, sí, para comer gratis. Cuando te escuchas en la cena, noche vieja, nos lo llevamos. ¿Qué puede funcionar? No, porque no vuelve, no vuelve. A ver si vuelve, tío. Me hago responsable de él. Por eso no vuelve. Me hago responsable yo, mejor. Bueno, pues esto ha sido Generación MMA. Sabéis que tenemos merchandising, tenemos camiseta de Hamza Chimaev, camiseta de Nate Díaz, camiseta de Conor McGregor, la sudadera de Generación MMA, que está guapísima. Nosotros volvemos para hacer la previa de Jon Jones contra Cyril Gane, UFC 285 este fin de semana. Hasta pronto. No os toquéis.